Olympe de Gouges fue una filósofa francesa. Sus trabajos fueron profundamente feministas y revolucionarios. Defendió la igualdad entre el hombre y la mujer en todos los aspectos de la vida pública y privada, incluyendo la igualdad con el hombre en el derecho a voto, en el acceso al trabajo público, a hablar en público de temas políticos, a acceder a la vida política, a poseer y controlar propiedades, a formar parte del ejército, incluso a la igualdad fiscal, así como al derecho a la educación y a la igualdad de poder en el ámbito familiar y eclesiástico. Una de sus frases más famosas fue: si la mujer puede subir al cadalso, también se le debería reconocer el derecho a poder subir a la tribuna. Se dirigió a la reina María Antonieta para que protegiese su sexo, que decía desgraciado, y redactó la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Fue ejecutada en 1793, tras un juicio en el que se defendió por sí misma sin derecho a abogado, por defender a los girondinos.